Voy directo al grano con la bomba, porque tengo algo mucho más importante y trascendente que comunicar al final de este corte, o casi al final de este comentario. La bomba es que la Policía Nacional, tras investigar a Luis Troncoso, mejor conocido como Luis el Prófugo, y a Chiquito, que de repente uno no le sabe el nombre a Chiquito. Chiquito es Chiquito y punto. El canchanchán de Luis y que estaba en contubernio, confabulado con Wesley Carmona, mejor conocido como el Doctorcito. Ya usted conoce bastante, conoce suficiente de ese caso. Ahora bien, la policía ha descubierto toda una estela de asaltos. Se le han contabilizado hasta este segundo cuatro a Luis y al menos uno a Chiquito. Pero ¿saben qué? Ese no es el tema. Ese no es el tema de este corte, aunque en otro hablaremos largo y tendido sobre eso. ¿Cuál es el tema aquí? Ustedes saben que para sorpresa de toda República Dominicana, la gente vio varias fílmicas y fotos de Luis el Prófugo y Chiquito acompañando a Yoser Félix, oigan bien, Yoser Félix, que, corrijo, a Sergio Luis Félix, que es el padre de Yoser Félix, el niño lamentablemente malogrado tras salir del aeropuerto del Cibao. Ustedes conocen de sobra ese caso porque fue un caso también trágico que inundó las primeras planas del país. Se dijo luego que Luis, por ejemplo, estaba allí porque Luis es familia de Sergio Luis, porque él tiene o tenía una relación sentimental con una hermana de este, e incluso tenían un niño en conjunto de apenas 6 meses. O sea que Luis es cuñado. Ok, está bien, no ha pasado nada, son familia. Ah, pero lo que complica la ecuación es ver la presencia, señores, de Chiquito. También Chiquito estaba ahí. ¿Y a qué dio pie la presencia de Chiquito junto a la de Luis, acompañando a Sergio Luis Félix? Bueno, a que una de dos. O ellos eran parte del contraataque. Oigan bien, cuando digo contraataque, ¿saben ustedes a qué me refiero? O ellos estaban allí, que es lo más probable, protegiendo a Sergio Luis Félix. Y de las dos presunciones que tienen las autoridades, yo me quedo con la segunda. Ellos estaban protegiendo a Sergio Luis Félix. El tipo de relación que tienen ellos, ya a ese nivel yo no voy a especular, porque especular ahí significa entonces tener que caer en consideraciones hacia un padre que recientemente ha perdido a un hijo. Y honestamente no me siento a gusto con eso. Ahora, si sabemos que estaban ahí, no uno, los dos. Y de las dos presunciones que tienen las autoridades, yo me digo, me quedo con la segunda. ¿Lo estaban protegiendo de qué? No sé. Bueno, ahí se barajó en su momento la hipótesis de un atentado. Y yo dije incluso, me parece sospechoso, y recuerden esto, me parece sospechoso que se hable de un asalto y el único disparo que tiene el vehículo sea en la segunda fila de asiento, cuando hasta un oligofrénico sabe que la persona de importancia tiene que ir en la primera fila o conduciendo, en fin. Sabiendo ellos que habían otras personas que no iban a estar en la primera fila, sino en la segunda. Entonces, yo dije, qué raro, que el único impacto de bala está en la segunda fila. Muy, muy raro eso. Pero bueno, señores, entonces ellos estaban ahí protegiendo a Sergio Luis. Quédense con ese dato por lo siguiente. ¿Qué es lo que Ramón Tolentino no se atrevió a decir? Y no quiero preguntarme por qué no llegó hasta ahí. Señores, Ramón Tolentino investigó el caso de Sergio Luis también. Recuerden que Ramón Tolentino emplazó públicamente a Sergio Luis Félix para que diga la verdad de lo que pasó con él.
Y si Ramón Tolentino emplaza públicamente a Sergio Luis Félix para que diga la verdad sobre por qué su hijo se fue de una manera tan trágica y lamentable de este mundo, yo tengo que presuponer, yo tengo que imaginar que Ramón Tolentino sabe lo que hay. Yo no sé en qué paró ese lío de ellos dos, pero voy a suponer que Ramón Tolentino en efecto sabía lo que había. ¿Y por qué digo esto? Por lo siguiente. Si él investigó el caso, como yo lo creo, que sí lo hizo, del niño Sergio Luis Félix, y conocía a todos los imputados, como yo también quiero creer que sí, que era verdad, ¿cómo es posible que en ningún momento Ramón Tolentino haya alertado de la presencia de Luis Troncoso, alias El Prófugo, y Chiquito en el entorno inmediato de Sergio Luis Félix? Yo entiendo, yo estoy seguro de que él lo sabía. Lo que yo no sé es por qué razón él ocultó esa parte. Lo que yo no sé, y en verdad no quiero saber, es porque él nunca llegó hasta ahí. O sea, el mismo que estaba investigando el caso durante un mes, me refiero a Ramón Tolentino, lo cual también le creo, es el mismo que por obligación tiene que conocer a todos los implicados en un punto X de su investigación, porque esos mismos elementos ya fueron copartícipes en un hecho anterior que él también investigó y que para colmo se dio con una relación de tiempo sobradamente corta. No hay forma humana en la que Ramón Tolentino nos pueda decir que él no tenía conocimiento de que Luis el Prófugo y Chiquito hacían coro con Sergio Luis Félix, porque tú ya le dijiste a la sociedad dominicana que tú manejas el caso. Yo no estoy acusando a Ramón Tolentino. Yo estoy exponiendo esto para llegar a un punto que va más allá. Para llegar a un punto en el cual el mismo Alofoque no ha dicho nada. Y don Natra, usted no lo va a escuchar. O sea, repito, esto no es un ataque a Ramón Tolentino. Yo estoy diciendo, miren, Ramón Tolentino investigó el caso de Sergio Luis, el caso del niño Joseph Félix. Ramón Tolentino investigó también el caso de Joshua Fernández y la vinculación de Torcito. Y también tenía conocimiento de Luis el Prófugo y de Chiquito. Pero esos mismos dos elementos a los cuales él le dedicó mucho tiempo en su investigación del caso Joshua Fernández Dolcito, ese mismo o esos mismos elementos, esa dupla, ese binomio, estaba también presente en el otro caso. Como roles de seguridad de Sergio Luis Félix. No puede decirme a mí Ramón Tolentino que él no sabía eso. Claro que lo sabía. Claro que sabía que esos dos elementos que estaban presentes en este caso estaban en el otro. Pero ¿por qué nunca lo dijo? ¿Pero por qué un día no dio la primicia cuando él lo sabía? Y digo que lo sabía porque él investigó ambos casos. ¿Sí o no? Los investigó los dos. Ahora, ¿por qué ocultó esa conexión? Esa es la pregunta. Es que responder eso da miedo. Tomando en cuenta el entorno de Ramón Tolentino. Apliquen el sentido común y yo los voy a invitar a ustedes a que terminen el análisis, a que terminen esta reflexión. ¿Por qué Ramón Tolentino nunca advirtió de la presencia de Luis el Prófugo, Luis Troncoso, Luis Brito Troncoso, o Luis Troncoso Brito, y Chiquito en el entorno de Sergio Luis Félix? El mismo elemento del cual él públicamente dio a entender que sabía lo que había en verdad detrás de su caso. Sí, yo estoy totalmente convencido de que Ramón Tolentino sabía eso. Los que fueron tomados por sorpresa fuimos todos nosotros, que tuvimos que ver el video, mírenlo ahí, miren a fulano, que tuvimos que esperar a que se hiciera viral. Sin embargo, él lo sabía y lo ocultó. ¿Por qué decidió no tocar esa tecla Ramón Tolentino? Yo les voy a dar una pista. A los foques, doctor Nastra. Terminen ustedes en la cajita de comentarios de llegar a la reflexión final de este análisis.
No se sorprendan del silencio de Luis el Prófugo. El mismo que llamó la atención porque se desbordó en un video en las redes sociales que estaba destinado a hacerse viral debido al fervor del caso. Yo dije en su momento, a ese lo atrapan rápido, porque él no debió cometer el error de grabar en un escenario en el cual es visible dónde él está. Juancito Pérez ve esa casa y dice, no, pero esa es la casa de Mecho, eso en Pedernales. ¿Y quién? O del grupo que descifre dónde él está, siempre hay uno que no va a resistir la tentación de delatar, por el simple hecho de saber que él fue el responsable de que las autoridades dieran con fulano. Eso nunca falla en este tipo de casos. Y yo no sé si la foto de Luis Abinader detrás era un asunto a propósito, honestamente, ingenuidad, pero bueno, sí, un ser así puede tener una pizca de ingenuidad, aunque usted no lo crea. Bien, entonces yo dije, lo atrapan, y expliqué por qué. Ahora bien, señores, él ahí dijo de todo. Ahí él arremetió contra el doctorcito. Incluso hizo la grave aseveración de que Vincent Carmona, mejor conocido como el doctor Nastra, habría llamado a un tal chiquito que ya tenía un taxista en su accionar abajo, 7 pies bajo tierra, porque en el bajo mundo es normal que las personas que tienen muchos casos vendan casos, en el sentido de que están dispuestos a cambio de dinero para echarse otro caso arriba. ¿Cómo? Ya tienen 15, por ejemplo, 15 bajo pie, bajo tierra, uno más, uno menos, no le afecta a nivel punitivo. Y lo que hacen es que venden. Venden, Dios mío, esto es algo grosero. Venden los casos, no. Sí, yo me he hecho ese, sí, yo me hago culpable de ese también. Es un asunto increíble, señor. Eso pasa en este país. Pero bueno, él dijo de todo ahí. Ahora, ¿por qué no va a hablar ahora? Porque eso, él lo dijo a su propio criterio. Él, desconociendo las leyes, hizo sus cálculos y dijo lo que él entendía que le podía funcionar. Pero ahora, ya sea un abogado que le toque por default o ya sea un abogado que le busque la familia, la versión que él dio va a chocar de manera totalmente frontal con el plan que tiene un abogado. Usted dirá, pero ¿y qué gana un abogado en un caso que a simple vista está perdido? Todo lo contrario. Hay muchos abogados a los que les encantan ese tipo de casos. Les encanta hacer que un acusado o imputado salga de abajo de la patana, porque ese tipo de casos le hace trayecto, le hace trayectoria y le suma, le va granjeando un nombre, y eso hace que a mediano plazo estos abogados se coticen y cobren más por los casos a venir. Hay emprendedores del derecho que lo ven así. En todo caso, cuando le toque el abogado, me parece que ya lo tiene, lo primero que le dice es a silencio. Él habló. La primera vez él habló cuando lo llevaban, y la segunda, pero él no ha vuelto a hablar. Él no ha vuelto a hablar. Hay que ver en qué estatus está lo del abogado para que usted comprenda cuando él vuelva a hablar y diga algo que no sea cónsono o coherente con lo que él dijo de entrada. Esa es la razón por la cual usted de repente ve el silencio de Luis el Prófugo. Porque ya él está adquiriendo conciencia, ya, cuando lo tienen cachado, de que no le conviene hablar. De que la cosa no es como él pensaba cuando estaba libre. Cojan esa. Una cosa es como usted piensa cuando aún tiene libertad, y otra cosa es cómo el cese de la libertad le obliga a computar las cosas de otra manera. Eso es lo que está pasando ahora mismo con Luis el Prófugo. No es otra cosa. Así que ese silencio que él tiene no debe llamarnos a sorpresa. Todo eso que él dijo ahí puede incluso, amén de ser verídico, obrar en su contra. De que él diga que otro fulano, de que no fueron ellos, ya han salido a desmentir el tema aquel de las balas al aire, en el sentido de que no fue al aire que dispararon supuestamente, y eso es grave. O sea, ya se está diciendo, se está planteando que ambos disparos, que fueron dos, fueron de manera horizontal. Eso
le complica bastante las cosas. Ahora, yo voy a dejar una pregunta en la última fase de este comentario. Ellos, ambos, Chiquito y Luis el Prófugo, tenían múltiples fichas. Eso revela un fallo grave del Ministerio Público y la Procuraduría. Pero sobre todo, del Ministerio Público. Luis y Chiquito tenían múltiples fichas. Ahí hay un fallo. Claro, esta gente está en estos hechos al menos desde el año 2015. La fecha más remota de los videos en los que se documenta el accionar de Chiquito y de Luis el Prófugo datan del año 2015. Varias fichas, varias veces presos. ¿Por qué están en las calles? Pregunta que el Ministerio Público tiene que respondernos.